Amigos de fin de semana de Canal 14, aquí estamos en sus horóscopos de este día y de esta semana. Vamos a ver qué nos dice Aries. Eres un tirano. Tu carta está marcando que estás de tirano, tirana. Más paciencia, que todos somos humanos. Tauro, híjole. Tu depresión está llegando a un grado que tienes que tener cuidado. ¿A qué grado quieres estar en la depresión? Eso es así que un juego de palabras. Pero si tú no sales de la cama, no sales de este hoyo, nadie te va a ayudar. Solamente tú, mi Tauro. Géminis, melancolía. Estamos en una etapa donde todos no tenemos lo que queremos muchas veces, pero es porque decretamos eso. Ojalá pueda, a ver si puedo, a ver si tengo. No, tengo, puedo, lo logro. Ese decreto te va a ayudar a siempre tenerlo. ¿Qué nos está manejando? Cáncer y los disgustos. Igual, seguimos manejando los decretos. Si yo decreto que todo me va a ir mal, mi buen amigo de Cáncer, todo me va a ir mal. Pero si soy alegre y decreto todo lo bueno, voy a ser feliz y lo malo no me va a llegar, no me va a llegar esos fantasmas del Conjuro 2 ni todas esas cosas, porque mi mente va a estar llena de alegría, de fortaleza, de humildad y de amor. ¿Cómo la ves? Leo, ¿qué nos dice hacia ti? Se te fue el dinero. Decreta, tengo lo que perdí y lo voy a tener por triple o por siete. Ese es el decreto, mi buen Leo, que tienes que hacer en estos momentos. Virgo, otro que se fue a la parranda después de vacaciones. Nos vamos a estar para un acapulcazo. Y como dicen, como en Las Vegas, todo se queda en Acapulco y en Acapulco se queda. Aguas con eso que hagas. Libra, tienes que tener mucho cuidado. ¿A ti sí te fue bien? Las empresas, 3 de bastos. Ahorraste el dinero, hiciste que los demás gastaran. Y tú te quedaste con lo tuyo. Muy bien, Libra, pero no seas tan tremendo. Y nos está diciendo Escorpión, inclinación, en ese viaje de Acapulco encontraste a la chica de tus sueños, pero vive hasta Acapulco. Ten cuidado de amor de lejos, pero qué bueno que tuviste la suerte. Fíjate, creías que no la tenías. ¿Qué nos está diciendo nuestro buen Escorpión? Ah, Sagitario. Ah, ¿quién nos están diciendo nuestro buen amigo del staff? Sagitario, ¿qué nos está diciendo? La armadura de poder es la que tienes que tener sobre muchas cosas. En esta temporada, esa armadura te está ayudando a la crisis de terceras personas, mi buen Sagitario, para que eso no te derrumbe. Capricornio, no tuviste dinero para ir al viaje, estás de malas. Aquí nos dice, hay momentos que va a haber y hay momentos que no van a haber. Esta carta, aunque es al revés, la torre, al revés, desde que tú estás haciendo de algo tan insignificante un super rollo. No lo hagas. ¿Sí me entiendes? Es como tú te sientes. Son los decretos, como decimos ahorita. El decreto que yo quiero es lo que yo quiero. Acuario, ¿qué nos está diciendo? Estás declarando la guerra a los demás. No decretes guerra, decreta paz. Pero también defiéndete. ¿Sí me entiendes? En la antigüedad, el que te atacaba, tú tenías derecho a defenderte. Actualmente muchos siguen las leyes normales de ojo por ojo, diente por diente, y otros de la ley de amor, ¿no? Pero yo siempre digo, es la ley de lo que no quieres que te hagan, no hagas. Sin romper estatutos de creencia. Piscis, ¿qué nos va a decir contigo? La nobleza, hablamos de la carta de la nobleza. El decreto noble es, hago la paz, hacen la paz conmigo. Tengo y no tengo, pero lo voy a querer. Es como cierto comercial de cierto gaseosa que dice, no hagas amargetics. No lo hagan, no hagan amargetics. Ahora que lleguen a casa, váyanse a ver al espejo, báñense, antes báñense bien guapotes y díganse, decreto que soy único, bello y esplendoroso en el universo y que mi punto de vida es un punto de equilibrio y armonía. Hoy tengo, hoy tengo, hoy tengo, hoy.